Buenas noches, soy André Alvarado y a nombre de la Red Literaria Peruana les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro digital Washington Delgado, Bibliografía Esencial. En principio, quiero comentarles que esta es la cuarta publicación con depósito legal e ICBN que da a conocer nuestra organización cultural. En ese sentido, esperamos seguir fortaleciendo el carácter académico y formal de nuestro trabajo de investigación. Asimismo, es necesario señalar que la publicación es producto de una colaboración conjunta entre la editorial Vida Múltiple y la Red Literaria Peruana. Desde aquí enviamos un cálido saludo a los compañeros de Vida Múltiple y esperamos continuar con este tipo de proyectos. Bien, antes de iniciar la presentación oficial, quiero mencionar brevemente algunos aspectos elementales sobre Washington Delgado para aquellas personas que tal vez no conozcan su obra. Verán, Washington Delgado fue una de las voces más representativas de la generación del 50. Fue autor de libros cruciales para el canon de la poesía en nuestro país, como por ejemplo Para Vivir Mañana, Historia de Artidoro o Un Mundo Dividido. Además, su quehacer intelectual se plasmó también en la crítica y en la historiografía literaria, y eso puede notarse en su decena de columnas culturales que dio a conocer en distintos medios impresos durante la segunda mitad del siglo XX, así como también en su trabajo de investigación e Historia de la Literatura Republicana, Nuevo Carácter de la Literatura en el Perú Independiente. Por si fuera poco, Delgado también incursionó en la narrativa corta. Tal fue su destreza en ese género que incluso ganó el primer certamen del Premio Copé en el 79, con su cuento La muerte del doctor Octavio Aguilar. Por todas estas consideraciones, es que la Red Literaria Peruana se interesó a recopilar las fuentes bibliográficas que se han publicado en torno a la literatura de Washington Delgado. Para profundizar en ese tema, tengo el agrado de contar con dos invitados especiales. El primero es Sergio Luján, coordinador del trabajo bibliográfico que aquí presentamos. La segunda persona es Camilo Fernández Cosman, catedrático de San Marcos y autor de un libro sobre la poética de Washington Delgado. A ambos los presentaré en unos instantes. Antes de comenzar el diálogo, quiero recordar a las personas conectadas a la transmisión que pueden formular sus preguntas o compartir sus impresiones en la sección de comentarios. Iniciaremos con la presentación de Sergio Luján, quien nos contará cómo llevó a cabo el proceso de recolección de fuentes bibliográficas. Sergio Luján es bachiller en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del Grupo de Estudios Andinos de Interculturalidad, Quechua y Aymara es Andino, colectivo dedicado a la investigación de las literaturas en los Andes peruanos. A su vez, forma parte de la revista Metáfora, dirige la revista Heterogénea y es colaborador de la Red Literaria Peruana. En la actualidad prepara su tesis de licenciatura sobre el poemario Ande, de Alejandro Peralta, y desempeña como asistente de cátedra en la UPC. Adelante, Sergio. ¿Qué tal, André? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, muchas gracias también en primer lugar. Quisiera extender este saludo a André, que está moderando ahora esta presentación, y también al profesor Camilo Fernández. Así también como quienes se encuentran siguiendo la transmisión en vivo a través de la página de Facebook de la Red Literaria Peruana, a propósito de esta publicación que hoy nos convoca, ¿no? Que es la Bibliografía Esencial de Washington Delgado. Bien, en principio quisiera agradecer a la Red Literaria Peruana por la invitación y también por tener la oportunidad de sacar a luz un valioso material, en este caso la bibliografía materializada en un ebook, en un libro virtual, ¿no? Para quienes estén interesados sobre todo en los estudios literarios y en específico en este caso en la obra de Washington Delgado, ¿no? Washington Delgado, poeta, narrador, catedrático, historiador de la literatura peruana, como ya André también lo ha mencionado brevemente. Bien, no es extenderme mucho, solamente quisiera plantear dos puntos principales en mi intervención en este caso. La primera sería, o el primer punto, perdón, sería comentar brevemente, ¿no? Cuál ha sido el proceso de recopilación del material que ahora se está publicando. Y en segundo lugar sería comentar, hablar sintéticamente, ¿no? Sobre el contenido que tiene este libro virtual. Bien, entonces, con respecto al primer punto, lo que sería, cuál fue el proceso de recopilación. Cabe mencionar que esta bibliografía tiene, digamos, un buen tiempo gestándose y se colocó, digamos, en stand-by, como se dice, ¿no? Para luego retomarla hace algunos meses, ¿no? Hace unos 3, 4 meses. Por ello, también quisiera mencionar que este proceso de búsqueda, de selección, de sistematización, ha tenido dos periodos, ¿no? Un periodo, digamos, fue donde se recopiló todo lo que había, digamos, de crítica literaria, de reseñas, de tesis, todo lo que tenía que ver en torno a la obra de Washington Delgado, ¿no? Poesía, narrativa, historia y la literatura, hasta el año 2019, ¿no? Todos los trabajos hasta el año 2019. Hasta ahí vendría a ser, digamos, la primera o el primer tramo de esta recopilación, ¿no? Y este primer tramo principalmente recopiló documentos que habían sido fijados sobre alguna plataforma, ¿no? Básicamente escrita. Me refiero a revistas, me refiero a tesis, me refiero a libros, etcétera.
Y el segundo periodo, ¿no? O básicamente sería el segundo tramo de esta recopilación bibliográfica, se realizó por el equipo actual de la Red Literaria Peruana. Básicamente fue el que se encargó de reactualizar los documentos publicados en el transcurso de los años 2019, 2021 hasta el mes de agosto, es decir, hasta el mes pasado. Y que trae, en este caso, una novedad, ¿no? Una novedad que sería básicamente, aparte de las fuentes escritas que se recopilaron en el primer tramo, un nuevo insumo, que son los archivos audiovisuales, principalmente que han sido tomados de Facebook y de YouTube, ¿no? Dos plataformas en donde se pueden subir, digamos, este tipo de material. Todo este trabajo, desde luego, no puede materializarse sin el apoyo de un equipo, ¿no? Que está detrás y también aunando esfuerzos colectivos en todo momento. Para ello, por ejemplo, nos hemos valido de diferentes bases de datos, ¿no? Desde las más, digamos, desde las más grandes como ProQuest, como EBSCO, como JSTOR, hasta las más, digamos, puntuales, ¿no? Por ejemplo, hemos indagado también en los catálogos, en los repositorios institucionales, básicamente, ¿no? De las universidades acá en el Perú. Gracias a ello hemos accedido a Renati y principalmente a algunas universidades puntuales, ¿no? Como fuera de Lima. También nos ha demandado trabajo, por ejemplo, buscar en los repositorios de las propias revistas, ¿no? De las propias revistas que son, digamos, las que más se conocen acá en el Perú, las que tienen mayor circulación en torno a las humanidades y sobre todo en torno a los estudios literarios, y también fuera de Lima, ¿no? Y también en el extranjero, obviamente, que son revistas que en donde se han alojado trabajos o donde se han alojado, digamos, también algunos documentos en donde se habla sobre la obra de Washington Delgado. Entonces, es un proceso, digamos, básicamente que tiene esta dinámica, ¿no? Es un proceso en donde nos dividimos en grupo las bases de datos, buscamos, ¿no? Apoyándonos, obviamente, también en este caso en las fuentes virtuales, básicamente. Y también quisiera hacer un agradecimiento acá especial nuevamente, ¿no? Al igual que la bibliografía pasada de Rocío Silva Santisteban al Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar, ¿no? Básicamente en la persona de Gonzalo Cornejo, quien atentamente, quien desinteresadamente también nos apoyó, facilitándonos material, facilitándonos de repente algún documento que no era accesible a través de la virtualidad. Entonces, eso es el proceso, ¿no? Pasa por un proceso de selección, luego pasa por un proceso de sistematización y es lo que ustedes van a poder consultar y van a poder descargar gratuitamente, ¿no? A través de este libro que se ha presentado. Eso, digamos, sería como un primer punto que quisiera poner sobre el tapete, ¿no? Y un segundo punto, que sería ya la parte final de mi exposición, sería el contenido de este libro virtual, ¿no? El contenido de este ebook que ahora se está presentando, ¿no? Cabe precisar, ¿no? Que ustedes, las personas que descargan este material, ¿no? Van a encontrar 165 fuentes. Estas 165 fuentes han sido divididas en las siguientes secciones, ¿no? Encontramos cinco libros, ¿no? Cinco títulos de libros me refiero, obviamente, ocho tesis, y entre artículos, ensayos y capítulos del libro, todo ello hace un total de 129 archivos. Hay ocho reseñas, columnas periodísticas se han hallado seis, y hay nueve materiales audiovisuales que se pueden, a los cuales pueden acceder porque está ahí el link. Bien, esa situación, obviamente, como mencionaba hace un momento, indica, por ejemplo, a todas luces, obviamente, que Washington Delgado es un escritor al cual la crítica literaria, sobre todo, le ha dedicado muchos estudios, o al cual ha recurrido, ha visitado con asiduidad, ¿no? Debido, sobre todo, a la gran calidad de sus textos, no solamente textos poéticos, ¿no? Sino también los textos narrativos que él posee. De esta manera, también quisiera agregar, y me parece necesario recalcar y hacer hincapié en ello, que en su vastísima producción, ¿no? A lo largo de toda la recopilación que se ha hecho y a lo largo de la sistematización que también se ha realizado, hemos detectado que la faceta privilegiada, ¿no? Por la crítica literaria ha sido al Washington Delgado poeta, digámoslo así de esa forma. Posteriormente ha sido la del Washington Delgado narrador y más escuetamente, digamos, o más con trabajos mucho más puntuales, quizá muy breves. Son los que se le ha dedicado al Washington Delgado, en este caso, crítico literario e historiador de la literatura, ¿no? Entonces, finalmente no quisiera
culminar mi exposición breve sin agradecer, obviamente, en primer lugar al profesor Camilo Fernández, no solamente por su compañía en esta noche para la presentación, sino también por haber colaborado con nosotros, con la red, facilitándonos gentilmente una breve introducción, una breve presentación escrita, lo que también se puede encontrar en el ebook que está acompañada antes de la recopilación que se ha realizado, ¿no? En segundo lugar, también quisiera agradecer obviamente a la Red Literaria Peruana en todas sus comisiones, en todas las comisiones que la componen, y obviamente también, por supuesto, a la valiosa empresa que viene realizando y que está impulsando la editorial Vida Múltiple, por haber concretado sobre todo este proyecto de libro virtual que se había paralizado, ¿no?, todo el año pasado debido a la pandemia también. Y finalmente, en tercer lugar, no quisiera dejar de agradecer a mis compañeros de equipo, con quienes trabajamos arduamente en esta búsqueda y que ha tenido idas y venidas como todo proyecto, lo que ha tenido altos y bajos también. Ellos son Cristian Cachay, Jean Paul Espinosa, Angélica Amaro, Carolina Estrada, Henry Báñez y Yasha Gutiérrez. A ellos y ellas, obviamente, y por supuesto, mi más sincero agradecimiento. Muchas gracias por su atención y, bueno, les cedo la palabra al profesor Camilo previamente a su presentación también. Muchas gracias, Sergio. Ha sido muy interesante escucharte y enterarnos todos de este proceso previo, ¿no?, a la producción de esta recopilación. Y asimismo, esas, digamos, cómo han detectado esos vacíos de la crítica, ¿no? De algún modo, cómo se ha centrado más en su lado poeta y ha descuidado el Washington Delgado narrador y Washington Delgado crítico, ¿no? Muy bien. Proseguiremos ahora con la participación de Camilo Fernández Cosman, quien se ocupará de brindarnos algunos comentarios respecto a la obra de Washington Delgado y su presencia en la crítica literaria. Camilo Fernández Cosman es ensayista, crítico literario, traductor peruano, miembro de la Academia Peruana de la Lengua y profesor de las universidades de Lima y San Marcos. Ha sido acreedor del primer premio en el Concurso Nacional de Ensayo Raúl Porras Barrenechea, el Premio Internacional de Ensayo sobre Poesía y el primer Concurso Nacional de Libro Universitario, entre otros campos. Adelante, doctor Camilo, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer, como es razonable, a la Red Literaria Peruana por la invitación. En segundo término, me parece muy importante que se dedique un esfuerzo a la recopilación de la crítica sobre la producción literaria, es decir, narrativa, poética, ensayística de Washington Delgado. ¿Por qué? Porque creo que sin un manejo de las fuentes bibliográficas, como siempre se lo digo a mis estudiantes y a mis colegas también, no es posible un estudio riguroso de las obras literarias, ¿no? Uno tiene que manejar las fuentes bibliográficas. Sin este manejo va a pasar lo que alguna vez Onetti, el gran escritor uruguayo, comentaba, ¿no? Si uno no ha leído lo que se hizo antes de uno, vamos a decir, de lo que uno produce, va a creer que ha descubierto el paraguas, ¿no? No es cierto. Y el paraguas ha sido descubierto hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, hay que quitarnos esa idea adánica de que con nosotros empieza la crítica literaria, que no hay un pasado. Debemos evitar la invisibilización de la obra de otros colegas, críticos, investigadores, humanistas, que han dedicado páginas valiosas al objeto de estudio que ahora vamos a abordar, ¿no? Y además porque tenemos que aprender, en vez de invisibilizar a la tradición crítica, tenemos que aprender a dialogar con esta tradición, ¿no? Para extraer una agenda problemática, para partir de los aportes y de las carencias que en la tradición crítica se pueden observar y de ahí establecer un punto de partida y seguir hacia adelante, ¿no? Ese es un punto importante, ¿no? Por lo tanto, en primer término, quiero felicitar a todo el equipo, Sergio Luján, Carolina Estrada, etcétera, y los demás, también a la red literaria, por este esfuerzo de sistematizar más de 100 referencias sobre la obra de Washington Delgado, ¿no? Que no es poco el trabajo, ¿no? Como nos decía, mejor diría afirmar, nuestro profesor Antonio Cornejo Polar, nos gusta especular, pero no nos gusta hacer trabajo de biblioteca.
porque es pesado el trabajo de biblioteca, es engorroso. No es fácil sumergirse en los archivos. Cuando yo hice mi tesis de bachillerato sobre la obra de Milord Hodefalen, allá por los años 80, finales de los años 80, tuve que revisar los artículos que se habían publicado en la década del 30, ¿no? Y fui a la Biblioteca Nacional, que ahora que estaba en la Avenida Bancay, ¿no? Ahora está en San Borja, en un mejor local, ¿no? Y revisar, leer los artículos publicados en revistas, cuando recién vio la luz Las ínsulas extrañas, el primer poemario de Milord Hodefalen, y a partir de allí hice el balance de la crítica literaria e inmediatamente comencé mi labor de análisis para mi tesis de bachillerato, ¿no? Muy bien, me es muy difícil resumir el aporte de Washington Delgado, poeta de la generación del 50, catedrático, maestro, experto en literatura española de la Edad de Oro. En pocas palabras, ¿no? En pocos minutos, no es sencillo, ¿no? Por lo tanto, he pensado en primer lugar hablar de manera muy escueta sobre la generación poética del 50 y ubicar la producción poética de Washington Delgado en esta generación del 50. Luego, situar, ubicar la tendencia en la que se puede enmarcar la obra de Delgado. En un segundo momento hablaré de las características, algunas de las marcas andantes de la poesía de Delgado. Después quiero referirme brevemente a su labor como ensayista, los periodos de su poesía, y terminaré con el comentario de un poema que siempre me ha impresionado, que es la lectura y comentario del poema Los pensamientos puros, ¿no? Con eso quiero terminar, ¿no? En primer lugar, como todos sabemos, la generación del 50, tanto en el ámbito de la lírica, de la poesía, como en la narrativa, fue una generación que no ha tenido casi precedentes. Yo diría, desde el punto de vista literario, me refiero, ¿no? Indudablemente que tenemos la generación del centenario, que fue brillante también, pero desde el punto de vista poético hay una pléyade de poetas. Poetas hombres y mujeres, indudablemente que han marcado época, ¿no? Por ejemplo, Javier Sologuren, Washington Delgado, Carlos Germán Belli, Jorge Eduardo Eielson, Blanca Varela, en fin, y podría seguir mencionando muchos más nombres. Indudablemente que en el campo de la narrativa también tenemos a Julio Ramón Ribeyro, Luis Loaiza y Mario Vargas Llosa como uno de los integrantes más jóvenes de esa generación del 50, ¿no? Que también modernizaron el lenguaje del relato, ¿no? Configurando, planteando técnicas narrativas como el monólogo interior, por ejemplo, ¿no? Que lo usa Osvaldo Reynoso, Mario Vargas Llosa, entre otros escritores, ¿no? Muy bien. En el campo de la generación poética, ahora sí, del 50, es interesante ver que indudablemente la dictadura de Odría, el ochenio de Odría del 48 al 56, fue un periodo dictatorial, ¿no? Sumamente importante y que envió al exilio a varios poetas, ¿no? A México, etcétera. En fin, los exilió, ¿no? El caso de Alejandro Romualdo, de Escorza, de Rosse, Francisco Bendezú, en fin, a diferentes lugares fuera del Perú, ¿no? Y fue una temporada que ha sido muy bien retratada por Mario Vargas Llosa en Conversación en la Catedral, ¿no? Además de este hecho y del factor migratorio, que es clave, ¿no? Las migraciones del campo a la ciudad, ¿no? Y que aparecen con claridad meridiana en la narrativa de Julio Ramón Ribeyro, de Enrique Congrais, entre otros autores, para mencionar dos nombres que se me vienen a la memoria en el campo de la narrativa, es necesario, aparte de la dictadura de Odría, del fenómeno migratorio, poner de relieve que en el ámbito cultural
tenemos pues algunas revistas importantes, ¿no? Por ejemplo, en los años 40, la revista Las Moradas, por ejemplo, ¿no? Dirigida por Westphalen. Pero interesante es el redescubrimiento de César Vallejo, ¿no? Vallejo no vio en vida la publicación de Poemas Humanos, ¿no? Definitivamente, de este libro, para poner un caso significativo, no solo de Poemas Humanos, ¿no? Pero estos autores de la generación del 50, por ejemplo, Alejandro Romualdo en Edición Extraordinaria, van a revalorar el mensaje de Vallejo. Está seguramente Rosse también, el propio Delgado, que era un experto en César Vallejo, Joachim Delgado, etcétera, ¿no? Después tenemos la influencia del existencialismo, ¿no? Muy importante en la época, ¿no? Por ejemplo, los primeros libros de Blanca Varela, pienso en Ese puerto existe, por ejemplo, que es el primer libro de Blanca Varela. No se pueden entender o este primer poemario sin influencia del existencialismo, ¿no? Francés, ¿no? En particular, ¿no? Luego tenemos la lectura de poetas simbolistas y surrealistas franceses, ¿no? En particular, la lectura de Mallarmé, de Paul Verlaine, de Paul Éluard, de André Breton, etcétera, entre otros. Va a ser muy sugerente, por ejemplo, Sologuren va a ser un traductor muy eficiente, muy eficaz de la obra de los poetas surrealistas franceses, ¿no? Por poner un ejemplo. Van a reflexionar Eielson sobre Rimbaud, sobre Mallarmé, etcétera, ¿no? También otro aspecto que me gustaría mencionar es la publicación de Canto General en 1950 de Neruda, ¿no? Que de alguna manera plantea Neruda en Canto General una poesía de corte contestatario, político, ¿no? De manera que se trata de la visión de literatura engagée o comprometida, en francés el término, que tiene indudablemente no solo lazos con el existencialismo, sino también tiene que ver con el contexto de la época, ¿no? En realidad, ¿no? Un contexto asignado por la dictadura en el Perú, etcétera, ¿no? Bien, existen varias tendencias en este libro que publiqué en 1912, el poema argumentativo de Washington Delgado, preciso seis tendencias de la poesía de los años 50, ¿no? Pero no voy a hablar de todas las tendencias porque sería muy largo. Y una de las tendencias es la representada por dos poetas en particular en el ámbito de la generación del 50, y cuyo aporte se correlaciona con obras como la de Julio Ramón Ribeyro en el ámbito de la narrativa. Me estoy refiriendo a Washington Delgado y Juan Gonzalo Roce. Washington Delgado y Juan Gonzalo Roce se marcan en una corriente de la poesía de los años 50 que yo he denominado la lírica de la oralidad nutrida del legado peninsular. La lírica de la oralidad nutrida del legado peninsular. ¿Por qué? Porque en la poesía de Roce y en la de Delgado hay un código coloquial, ¿no? No quiero decir que sean los únicos poetas. También lo hay en Pablo Guevara, obviamente, ¿no? En Hotel del Cusco, lo hay en algunos poemas de Edición Extraordinaria de Alejandro Romualdo, pero considero que uno de los poetas que usa más la oralidad es Delgado y también lo es también Roce, ¿no? Pero esta lírica de la oralidad, a diferencia de Pablo Guevara, en Roce y en Delgado, se da nutrida de la asimilación de la poesía española, la poesía peninsular, ¿no? Me refiero a la obra de Pedro Salinas, ¿no? Que va a ser una influencia muy recurrente en Formas de ausencia, el primer poemario de Washington Delgado. Estoy pensando en la literatura española de la Edad de Oro, ¿no? Por ejemplo, Washington Delgado
Había, como alguna vez me lo contó, nos los con, no, nos lo contó Marco Martos, Washington Delgado decía que había leído 50 obras teatrales de Lope de Vega, ¿no? Era un fanático de Lope de Vega, sobre el cual hizo su tesis, ¿no? Hizo más de una tesis sobre Lope de Vega, ¿no? Una investigación, ¿no? Era un experto en literatura española, ¿no? En tal sentido, Rosse y Delgado asimilan en particular los aportes de la tradición peninsular, ¿no? Por ejemplo, la poesía del 98, de la española de la generación del 98, del 27. Estoy pensando en Antonio Machado, Federico García Lorca, entre otros, ¿cómo se llama? Autores, perdón, disculpe. Entonces, esa es la tendencia en la que se ubica, ¿no? Tanto se ubican Washington Delgado y Juan Gonzalo Roce, ¿no? La lírica de la oralidad nutría el legado peninsular. Ahora bien, en este libro en el que me estoy basando y que publiqué ya hace casi 10 años, porque es del 2012, 9 años, el poema argumentativo de Washington Delgado, que es una investigación, se basa en una investigación que realicé sobre la obra del poeta de Para vivir mañana. Allí distingo algunas características de la poesía de Delgado, ¿no? Que me gustaría comentar, ¿no? Y que no son exclusivas de él tampoco, ¿no? También forman parte del contexto de la época, ¿no? Un aspecto que me parece importante resaltar en cuanto a las características de la poesía de Washington Delgado, es esta búsqueda de la identidad nacional, ¿no? Ahora se sabe que la identidad nacional no es solamente una identidad, ¿no? Eso es muy romántico, pensar que es una identidad. Además, siempre hay más de una identidad nacional. El Perú tiene varias naciones, ¿no? En la Amazonía hay varias naciones, la nación aymara, en el mundo andino, la nación quechua, etcétera. Hay muchas naciones y más todavía. Estoy simplificando demasiado por motivo de tiempo. Entonces, esta búsqueda de una identidad nacional, habría que decirlo, o lo podríamos corregir ahora, que es la búsqueda de varias identidades nacionales, en realidad, ¿no? A través de una reflexión sistemática acerca de la historia del Perú, ¿no? Rosse y Delgado establecen una reflexión minuciosa sobre la historia del Perú, ¿no? Hay un poema de Washington Delgado que se llama Nunca nos libertaremos, tiene una pregunta, ¿no? Dice, el que no tiene manos que trabaje con los pies y el que no tiene pies que venda su alma. Nunca nos libertaremos. Esa es una particularidad interesante, ¿no? Esta imagen de la muerte que aparece siempre cuando reflexiona sobre la historia del Perú, el poeta Washington Delgado, ¿no? Esa es una primera particularidad que quería mencionar, ¿no? Esta búsqueda de la identidad nacional a través de una reflexión sistemática, rigurosa sobre la historia del Perú, ¿no? Rosse también tiene poemas donde habla de la historia del Perú, ¿no? Una segunda particularidad es algo que yo creo que Delgado comparte con Rosse y con Julio Ramón Ribeyro, que es el escepticismo como práctica cotidiana, ¿no? En realidad, como decía Jorge Basadre, hay una promesa de la vida peruana, ¿no? En pocas palabras, esta promesa de vivir en una sociedad igualitaria, justa, que respete las instituciones democráticas, que respete la diversidad cultural, lingüística, de género, en fin, es un proyecto fracasado en el Perú, ¿no? Diríamos en términos contemporáneos. No se ha realizado, ¿no? En tal sentido, este proyecto del Perú como país, ¿no? Que alberga diversas naciones, ¿no? Bueno, sería mejor decir, ha sido un proyecto fracasado, definitivamente, ¿no? Estamos en 2021 y todavía tenemos discriminación lingüística,
de género, discriminación cultural, discriminación por opción sexual, etcétera, ¿no? Y podríamos seguir hablando, ¿no? Nos tomaría una conferencia más hablar de la discriminación en el Perú, ¿no? Entonces, hay una visión realmente escéptica, pues creemos que se cree, y con razón, porque hay suficientes datos, que no vamos a poder materializar ese proyecto de justicia social, ¿no? ¿Por qué? Porque por muchas razones, no solo por este espíritu discriminatorio, sino por la imposición de de los grupos hegemónicos del poder, ¿no? Tal como se puede observar, ¿no? Y ese el origen de esta segregación está definitivamente, viene desde la conquista española y del virreinato, ¿no? Y hay toda una reflexión que hace Delgado al respecto, ¿no? Quisiera mencionar estos versos de uno de sus poemas. Cuando alguien habla del espíritu, cuida bien tus bolsillos, ¿no? El aspecto económico, ¿no? El interés económico que ha llevado a gestos, actitudes antiéticas, ¿no? Estamos en crisis de valores en un mundo, en una sociedad llena de crisis de valores éticos, ¿no? Que ya habían sido denunciadas esta crisis por Manuel González Prada, ¿no? Cuando decía que por donde, que el Perú es un organismo enfermo, ¿no? No es cierto. Y lo sigue siendo. Más de muchos años después de la guerra con Chile, lo decía González Prada, y no hemos cambiado todavía. Seguimos con los mismos problemas en el Bicentenario, ¿no? Muy bien. Esa es la segunda característica del escepticismo como práctica cotidiana. La tercera es la búsqueda de una utopía. El término utopía tiene que ver con proyecto social, político. A pesar de que hay un escepticismo, de todas maneras hay siempre la búsqueda de un mundo, una sociedad mejor, para decirlo de manera bastante simple. Por ejemplo, dice, para vivir mañana debo ser una parte de los hombres reunidos. Cito unos versos de Washington Delgado, ¿no? En realidad, este es un poco el concepto de masa que se observa en una situación diferente en el poema Masa de Vallejo, ¿no? Que es sobre la Guerra Civil Española, ¿no? Indudablemente, ¿no? Esa es una segunda particularidad, la búsqueda de una utopía, de un proyecto social, etcétera, ¿no? Tal como podemos ver, ¿no? Y una cuarta característica que me gustaría precisar, y que desarrolla muy bien Washington Delgado, con algunos ecos de Albert Camus del extranjero, pero en un contexto cultural totalmente distinto, dicho sea de paso, para no hacer asociaciones baladíes o mecánicas, es la cuarta característica, es el tópico de sentirse extranjero en su propia patria. O sea, el hablante en la poesía de Delgado a veces se siente extranjero en su propia patria, se siente excluido, marginado. Y eso lo comparte con Carlos Germán Belli, ¿no? En el poema Segregación, por ejemplo, ¿no? Esta no es su casa, usted es un salvaje, ¿no? O sea, así le han dicho al hablante, ¿no? Al locutor, al hablante, le dicen, esta no es su casa, usted es un salvaje, ¿no? Entonces es un poco la idea de que uno se siente excluido, discriminado, ¿no? Tal como podemos observar, ¿no? Por ejemplo, en un texto dice, en mi casa es destierro por vida, es un libro de Washington Delgado, destierro por vida, imagínense la dimensión simbólica del título, ¿no? En mi casa estoy, en mi casa, en mi cuarto, en mi destierro. Está en su casa, pero está en un destierro, como si el sujeto estuviera descentrado. Está en el ambiente propio, pero a la vez está en un ambiente ajeno. O en todo caso, lo propio se ve como si fuera algo ajeno, excluido, ¿no? Tal como podemos observar, ¿no? Ahora, en el plano de la expresión hay que considerar que Delgado
recupera algunas formas estróficas tradicionales, por ejemplo, las cantigas, ¿no? Que son lírica medieval, ¿no? ¿No es cierto? Y a la vez practica también el verso libre, ¿no? O sea, hay momentos en que practica el verso tradicional y hay otros momentos en que practica el verso libre, ¿no? Tal como se puede observar, ¿no? Y como lo había indicado, él busca acercar el registro literario a la oralidad cotidiana. De alguna manera quiere ser un poeta oral, ¿no? Y dice, he caminado por los desiertos toda mi vida y nunca llegué a ninguna parte. En gran medida, esta oralidad invade, impregna su escritura, ¿no? ¿No es cierto? Después de hablar de las características de la poesía de Delgado, yo quisiera referirme, aunque sea escuetamente, porque el tiempo avanza, a su labor como crítico, ¿no? Como investigador. Fue un narrador, ya se ha recordado aquí que ganó el premio Copé con un relato. Pero él fue investigador, publicó una, hizo una investigación sobre Lope de Vega, la investigación sobre, para el bachillerato en literatura, y luego hizo una investigación para su doctorado en literatura también sobre Lope de Vega, ¿no? ¿No es cierto? Básicamente, El villano en su rincón se llama su tesis para optar el grado de doctor, ¿no? Sobre la obra de Lope de Vega, ¿no? El Teatro Lope. Bien, pero es muy vasta la labor como catedrático, que era un catedrático memorable, ¿no? No cabe duda. Erudito, incisivo, ¿no? Que relacionaba mucho el aporte de las ciencias naturales con el desarrollo de la literatura, ¿no? Yo que he sido su alumno y he conversado tantas veces con él, e incluso he podido ir, pude ir a su casa un par de veces o más o menos. He disfrutado no solo de su amistad, de su humildad, sino de su erudición, ¿no? Él publicó una historia de la literatura republicana, Nuevo carácter de la literatura del Perú independiente, en 1980, que era un manual, una vez me contó a mí y también a otros estudiantes, discípulos suyos, me contó que me parece que la editorial Richai, ¿no? No recuerdo quién, le puso un ayudante, ¿no? Una persona que le grababa realmente, ¿no? Algunos aspectos, y que él, en base a sus conferencias, a sus reflexiones, hizo este libro, ¿no? ¿No es cierto? O sea, tuvo un apoyo de otra persona para hacer este libro, ¿no? Al respecto. Y eso indica un poco el trabajo de algunos alumnos, algunos investigadores que apoyaron la labor de Washington Delgado como crítico literario, ¿no? En este libro, en realidad, hay una división de la literatura peruana en etapas, pero quisiera poner de relieve la fundación de nuestra autonomía literaria. Es decir, en la historia de la literatura republicana, el libro de 1980, Washington Delgado habla de las distintas épocas de la literatura peruana y hay una parte muy importante que es la parte número 3, la tercera parte, donde habla de la fundación de nuestra autonomía literaria, ¿no? Y donde habla de tres autores. Quizá yo discrepe con alguno, pero él dice que los fundadores de la literatura peruana fueron José Santos Chocano, Ricardo Palma y Manuel González Prada. Aunque él criticaba en clase los versos de Chocano, decía que no tenía pues el virtuosismo de Rubén Darío, el gran creador del gran representante del modernismo, el poeta nicaragüense Rubén Darío. De todas maneras, le asigna un papel muy importante en cuanto a Chocano, a Palma y Prada. Yo particularmente no le daría tanta importancia, ¿no? Yo pondría quizá a Eguren o Vallejo en vez de Chocano, ¿no? Pero en fin, es una opinión. En cuanto a Palma, estoy totalmente de acuerdo. Como alguna vez le escuché decir a otro de mis maestros, Estuardo Núñez,
Palma es el que logra la universalización de la narrativa peruana, ¿no? Antes de Palma no era conocida la narrativa peruana. En cambio, Palma va a ser traducido a otros idiomas, ¿no? Por vez primera, un narrador de manera más o menos sistemática va a ser traducido a otro idioma, ¿no? Antes de Palma, narradores no eran traducidos de manera tan copiosa y entusiasta, ¿no? Y en el caso de Manuel González Prada, es el intelectual, uno de los grandes intelectuales, y yo para mí es el intelectual más importante que se ha producido en el Perú, ¿no? ¿No? En mi opinión, ¿no? Es superior a todos los que vienen después, ¿no? Porque tiene una mirada prospectiva notable, ¿no? Él pensó, él denunció la crisis de los valores éticos en el Perú después de la guerra con Chile, y en 2021 seguimos igual, ¿no? Con los problemas en el ámbito de la ética, corrupción de funcionarios, violencia, etcétera, institucionalizada, en fin, ¿no? O sea que no hemos superado los problemas que denunció en 1888, por decir de alguna manera, no solo en ese año, pero en un ejemplo, González Prada, ¿no? No es cierto, seguimos igual. Muy bien, luego tenemos los periodos de la poesía de Delgado, ¿no? Mi punto de vista, como en una modesta investigación que hice sobre la obra de mi maestro Washington Delgado, con quien compartí tantos momentos realmente inolvidables, no solo como alumno, discípulo, en diferentes eventos, etc. Yo creo que, vuelvo al tema, hay tres periodos en la poesía de Delgado, ¿no? El primer periodo, yo diría que es el de los inicios, ¿no? Este primer periodo de los inicios y que abarca una serie de libros, no voy a decir todos los libros porque sería muy engorroso, pero que, bueno, abarca un libro en realidad, ¿no? El periodo de los inicios, pero los otros periodos se abarcan otros libros y no voy a decir todos los libros por motivos prácticos de tiempo. El periodo de los inicios está representado por formas de ausencia, ¿no? Que es un poemario de corte, formas de ausencia, amoroso y muy influido por el legado de Pedro Salinas, un poeta español de la generación del 27, que autor de La voz a ti de vida, ¿no? Y que fue leído y estudiado con mucho entusiasmo por el joven Washington Delgado, ¿no? Formas de ausencia, ¿no? ¿No es cierto? Ese es el primer texto, ¿no? Interesante al respecto, ¿no? Luego tenemos un segundo periodo que conformado por algunos libros, que es el de conciencia crítica de la necesidad de transformar la sociedad peruana, ¿no es cierto? El periodo de conciencia crítica lo llamaré, donde se ubican poemarios como Canción Española, El extranjero, entre otros, ¿no? Fundamentalmente. Aquí aparece el tópico del extranjero, que es realmente un tópico en la poesía de Washington Delgado, no es un simple tema. Aparece muchas veces, atraviesa la obra de Washington Delgado como un tópico, ¿no? Y hemos citado algunos versos de él. Aquí todavía hay cierta posibilidad de entusiasmo por transformar el mundo, la sociedad peruana, me refiero. Y por último, un tercer periodo que es la poesía escéptica en relación con la realización de la utopía, y donde se ubican poemarios como Para vivir mañana, Cuán impunemente se está uno muerto, que fue el último poemario que se publicó de Washington Delgado, ¿no? En fin, entonces tenemos el periodo de los inicios, el periodo de conciencia crítica y el periodo de poesía escéptica respecto de la realización de la utopía, ¿no? Ahora, me gustaría comentar un poema de Delgado que siempre me ha impresionado y que ha sido muy antologado, ¿no? Que es el poema Los pensamientos puros, ¿no? Porque en este libro, el poema argumentativo de Washington Delgado plantea una hipótesis que no sé si la sustente bien, que es la idea de la argumentación en el poema de Delgado, ¿no? Washington Delgado, cuando hace un poema para vivir mañana, sobre todo en este último periodo, busca argumentar ciertas ideas, ¿no? Al respecto. Es muy argumentativo. No todos los poemas
ni poetas son argumentativos, nunca he dicho semejante barbaridad. Pero algunos poemas de corte político, coyuntural, sí suelen ser argumentativos, no siempre, ¿no? Dice los pensamientos puros, ¿no? Señor rentista, señor funcionario, señor terrateniente, señor coronel de artillería, el hombre es inmortal, vosotros sois mortales. Es curioso cómo la podredumbre se adelanta a veces al cadáver. Soportad vuestro olor, mostradlo si queréis poquito a poco, pero no habléis, señores, enseñad el trasero, pero no lloréis nunca. Cierta decencia es necesaria aún entre las bestias. Pensad en el cielo, también en las alas blancas y en la música de las arpas dulcemente tocadas por vuestras dulces manos. Pensad en vuestros libros de lectura, en las viudas tísicas y abandonadas, que ayudaréis con una trompeta de oro. Pensad en vuestros billetes, en los veranos junto al mar, en la mucama rubia, en el amante moreno, en los pobres que besaréis en la otra vida, en las distancias terrestres, en los cielos de almíbar. Pensad en todo, vuestros días sobre la tierra no serán numerosos. Bien, aquí busca ridiculizar fundamentalmente a ciertos representantes de los sectores hegemónicos, los grupos de poder hegemónico, ¿no? Por ejemplo, el señor rentista se refiere a una persona que se dedica a un banquero, por ejemplo, por poner un ejemplo, dueño de un banco. Señor funcionario se refiere a un burócrata. Señor terrateniente, a un señor feudal, a un gamonal. Señor coronel de artillería, a un militar que ha tomado como dría el poder violentamente. En fin, entonces tenemos ciertos personajes de la historia nuestra, ¿no? Yo diría de la historia latinoamericana, que son ficcionalizados aquí por el poeta, ¿no? El hombre es inmortal, vosotros inmortales. El hombre se refiere al sujeto pobre, al que va a construir la utopía, ¿no? El hombre es el hombre pobre, ¿no? Se refiere. Pero luego comienza a utilizar un procedimiento de ironía y de ridiculización de estos personajes, ¿no? Por ejemplo, dice, soportad vuestro olor, mostrarlo si queréis, enseñad el trasero, los tilda de bestias, ¿no? Los nombra como bestias, como parte de una barbarie, ¿no? No es la, entre comillas, civilización barbarie, sino que esa barbarie se ha enquistado dentro de la civilización moderna, ¿no? Pero además intenta desmitificar algunos íconos inscritos en los repertorios institucionalizados de las clases dominantes, ¿no? O sea, hay ciertas creencias, costumbres, modelos de comportamiento que asimilamos acríticamente mediante la educación, la escuela y eventualmente la universidad, y que los asumimos de manera acrítica, ¿no? Y que el poeta busca cuestionar, ¿no? Pensad en el cielo y en la música de las arpas dulcemente tocada por vuestras dulces manos, ¿no? Aquí se burla, ¿no es cierto? Pensad en vuestros billetes, etcétera, y vuestros días sobre la tierra no serán numerosos, ¿no? Tal como podemos observar, ¿no? Entonces, lo que plantea aquí es la necesidad de una transformación de la sociedad peruana, pero muy en particular resulta interesante las imágenes asociadas con las metáforas, los personajes asociados con grupos de poder hegemónico, en este poema Los pensamientos puros. El rentista, el funcionario, el terrateniente y el coronel de artillería, ¿no? Que son personajes que resumen muy bien esta intrincada evolución de la, o cambio o proceso de la historia en el Perú, ¿no? El terrateniente habla del feudalismo, el funcionario, del burócrata, o sea, el poder lo tiene el banquero, el burócrata, el señor feudal
y los militares, ¿no? Tal como podemos ver, hay que ubicar eso en la, dentro de la dictadura de Odría, ¿no es cierto? En ese periodo, no digo que sea, hay que hacer una noción mecánica, pero hay que tomar en cuenta un poco el contexto de la época, ¿no? Entonces, aquí el hablante busca defender a los marginados. Y se nota la influencia de Bertolt Brecht, por ejemplo, ¿no? Un autor que conocía muy bien Washington Delgado, ¿no? Al respecto. Bien, entonces hemos precisado algunas características de la generación del C50. Luego hemos ubicado un poco la corriente de Washington Delgado en esta tendencia de la lírica a la oralidad nutrida del legado peninsular. Después nos hemos referido a las características de la poesía de Delgado, ¿no? Un poco una primera aproximación a su obra como crítico, sería materia de otra conferencia. Los periodos de la poesía de Delgado, ¿no? Para terminar con un escueto comentario de Los Pensamientos Puros, que es uno de sus poemas más representativos. Creo que el legado de Washington Delgado está aún vivo, ¿no? No solamente en los lectores de su poesía, lectores entusiastas de su poesía, sino en sus discípulos, ¿no? Que han continuado su labor de investigar la literatura en lengua castellana, ¿no? Fue una persona íntegra, ¿no? Muy dedicada a la cátedra universitaria, a la enseñanza, un maestro nato, ¿no? En mi opinión, ¿no? Yo recuerdo que asomaba en el patio de letras con un libro pequeño, la obra poética completa, editada por la editorial Universo, de José María Eguren, recuerdo, ¿no? Y cuando entraba al aula, realmente se agigantaba porque sus clases eran muy, muy logradas y realmente magistrales, ¿no? Por eso es que hoy su vigencia es indiscutible y esperamos que el proyecto de utopía de un nuevo Perú, que inclusivo, que destierra la discriminación lingüística, cultural, de género, sea alguna vez una realidad en el Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Camilo, por esta sistemática e interesante introducción a la obra de Washington Delgado. Ahora quisiera pasar quizás con algunas preguntas del público, si hubiera, sino para preguntarles a ambos, ¿no? Si ustedes han, ¿qué podrían decirnos sobre la crítica en torno a la obra de Washington Delgado, ¿no? ¿Cómo ha ido avanzando? ¿Qué perspectivas se han ido abordando? ¿Y cuáles otras quizás perduran como vacíos, ¿no? De algún modo, también para alentar a futuros investigadores que quieran adentrarse, ¿no? En esta obra y hacer sus propias investigaciones, ¿no? Ya, a ver, brevemente nada más, para no extendernos mucho. Digamos que revisando la bibliografía esencial que se ha publicado, obviamente es una bibliografía parcial, ¿no? No es una bibliografía, digamos, total, también porque deben haber algunos documentos quizá que a los que no hayas, a los que no hayamos podido acceder, ¿no? Por motivos sobre todo de movilizaciones, etcétera. Pero principalmente, como comentaba al inicio, ¿no? Me parece que la faceta de Washington Delgado que más se ha explorado ha sido su faceta poética, ¿no? Obviamente, si bien se ha explorado demasiado, si bien tiene bastantes estudios entre artículos, entre reseñas, entre tesis incluso, entre libros o capítulos de libro, obviamente eso no agota, ¿no? Los estudios poéticos sobre Washington Delgado. Pero digamos que el podio, ¿no? En el primer lugar lo ocupa su producción poética, ¿no? Luego vendría, en una menor medida, obviamente, su producción, en este caso ya narrativa, ¿no? Su producción narrativa, básicamente. Luego ha sido muy poco atendida, quizá, o escuetamente atendida, su faceta como crítico literario, su faceta como ensayista, su faceta como historiador de la literatura. No creo que por allí, tal vez, los nuevos estudios de repente ahora podrían como que volcar sus esfuerzos, ¿no? Sobre ese punto, de repente sobre la narrativa de Delgado, ¿no? De repente sobre la faceta de Delgado, ya no tanto como escritor de ficciones, sino más que nada ya como un escritor, digamos,
que aborda nuevas problemáticas o que aborda más que nada otras problemáticas, ¿no? Ahora, por ejemplo, también quisiera poner sobre el tapete, por decirlo de alguna manera, la revalorización, ¿no? De algunos ensayistas peruanos, ¿no? Por ejemplo, de algunos ensayistas que han reflexionado no solamente sobre el quehacer literario, ¿no? Sino también sobre otras problemáticas que de alguna manera dialogan con lo literario, pero también están conectadas con otras disciplinas, ¿no? Hay muchos escritores, ensayistas sobre todo, ¿no? A los que se le ha perdido tal vez el rasgo, ¿no? Y se ha enfocado en otra faceta de su producción, pero en el caso de Delgado yo podría mencionar eso de allí, ¿no? Ha sido, digamos, mayormente abordado en el aspecto de la poesía, luego en la narrativa, y de repente ya sería un buen esfuerzo, ¿no? De repente centrarse más en la narrativa y quizá en la otra faceta, ya no de escritor de ficciones, sino como un escritor, en este caso de ensayos, como un escritor de crítica literaria, como un escritor de un estudioso de la literatura en todo caso, ¿no? Y un historiador también de la literatura. Eso es lo que podría acotar, André. Gracias por la pregunta. Bien, yo publiqué un modesto ensayo sobre Washington Delgado que se transformó en un libro, o sea, me refiero a un modesto ensayo que es un libro, ¿no? Y ahí distingo tres periodos en la recepción crítica de la obra de Delgado, ¿no? Un primer periodo es el de los enfoques iniciales, ¿no? Situado en los años 50, donde básicamente se centran en la recepción de formas de ausencia. Este libro, Formas de la ausencia, va a ser analizado a partir del influjo que se observa en el mencionado poemario de los aportes de Pedro Salinas y de Pablo Neruda, ¿no? Luego tenemos un segundo periodo, que es el periodo del predominio de la crítica tradicional, estilística tradicional, o los enfoques históricos, que va desde los años 60 hasta finales del siglo XX aproximadamente, ¿no? Y donde aparecen, por ejemplo, el texto de Javier Sologuren en Tres poetas, tres obras, donde habla de una serie de tres autores, ¿no? Entre ellos Vélez, Delgado, etcétera. El trabajo de Julio Ortega, de Cornejo Polar, de Tamayo Vargas, etcétera, sus historias de la literatura. Y un tercer periodo es el de nuevos enfoques, desde 2001 hasta nuestros días, donde ya hay una perspectiva neorretórica, más semiótica, etcétera, ¿no? Y hay que destacar en particular la labor de Jorge Eslava, que en 2008 publicó la obra completa de Washington Delgado bajo el sello editorial de la Universidad de Lima, ¿no? Me parece un aporte interesantísimo, ¿no? Que quisiera destacar porque Jorge fue no solamente un estudioso de la obra de Delgado, sino un amigo personal del poeta, ¿no? Y que hizo un trabajo de recopilación realmente asombroso, ¿no? Para dar en algunos tomos a conocer la obra realmente completa de Delgado que no se conocía, no estaba desperdigada. Ahora recién tenemos, a partir de 2008, la obra completa de Washington Delgado, ¿no? ¿Qué queda por investigar? En realidad, muchos aspectos, ¿no? Creo que el coloquialismo en la obra de Delgado, habría que ver cuál es su fuente, no ha quedado claro. No creo que sea la fuente de la lírica de lengua inglesa, como sí lo es en Pablo Guevara. ¿De dónde viene eso? No me queda muy claro todavía, es materia por investigar. Yo quiero sacar una segunda edición de mi libro sobre Washington Delgado para poder actualizar la bibliografía y plantear retos para futuros investigadores. Bien, de esta manera, muchas gracias, profesor Camilo, muchas gracias, Sergio. Finalizamos el conversatorio. Sergio, ¿quisieras dar algunas palabras finales? Sí, André, gracias por el pase. Bueno, solamente quisiera mencionar, ¿no? Una vez más agradecer al profesor Camilo por acompañarnos en esta noche, a ti, André, por moderar la mesa, a las personas que están detrás en el equipo técnico y sobre todo a la red literaria en general, ¿no? A todas las comisiones de la red que han hecho posible que este evento se pueda llevar a cabo, sobre todo, ¿no? Y sobre todo también agradecer
a la editorial Vida Múltiple, que ha sido posible también gracias a su esfuerzo colectivo, obviamente, y a las personas que lo integran, poder sacar este ebook, ¿no? Este libro virtual sobre la producción, o sobre lo que la crítica literaria, sobre lo que la crítica literaria, los estudios de la literatura han dicho sobre la obra de Delgado, ¿no? Tanto en su faceta poética, narrativa, ensayística, etcétera, ¿no? Entonces me parece un esfuerzo bastante loable y espero que más adelante se puedan seguir publicando, ¿no? Esta serie de bibliografías esenciales de, digamos, de los escritores que forman el amplio y el heterogéneo panorama de nuestra literatura, ¿no? Gracias, Sergio. Profesor Camilo, quizá usted Sí. también quisiera dar algunas palabras finales. No, en primer lugar, quiero agradecer a la Red Literaria Peruana, a todos los organizadores de este evento, por el interés que tienen en la obra de Washington Delgado, ¿no? Y felicitarlos también porque el trabajo bibliográfico es muy minucioso, no es fácil de hacerlo, a veces minusvalorado, la gente piensa que no es necesario revisar la fuente, bibliografía, que es una labor inútil, muchos piensan, ¿no? Pero en realidad, sin las fuentes bibliográficas en investigación literaria no se puede hacer nada, ¿no? En mi opinión. Se puede especular, ¿no? Que sobre la metafísica del frijol, ¿no? Seguramente. Pero indudablemente que primero hay que ver en dónde se quedó la crítica y partir de allí. No estamos, pues, en otro planeta, estamos en el planeta Tierra. Y hemos llegado a tenemos que llegar a apreciar una agenda problemática, los errores y los aciertos de los críticos anteriores, y a partir de ahí, repito, emprender nuestra labor hacia adelante, ¿no? Es mi opinión. En todo caso, creo que este material es de invalorable valor, invalorable estima para un investigador interesado en la obra de Washington Delgado, ¿no? Que tendría que empezar por conocer muy bien, lo felicito y muchísimas gracias por la invitación y agradezco a los que han seguido la transmisión vía Facebook, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Camilo, muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a todos los que nos han acompañado durante esta hora. Hasta luego. Muy bien, hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. ¿Ya? ¿Ya está la transmisión? ¿Sí o puedo hablar? Uy, justo acaban de comentar. Ay, se pasan. Justo acaban de hacer un comentario, profesor. Yo pensé que había cerrado la transmisión. No, sí, ya cerró, pero alguien acaba de comentar ahorita hace un minuto. Ah, muy bien. Está cerrado, ¿no, Jason? Sí. Ya cerraste la transmisión, ¿no?